los dos. Ha habido personas recién que me han preguntado cuál es la diferencia y por eso quería hacer este video sobre la precalificación y preaprobación. Miremos acá esta información, ¿qué es precalificar? ¿Okay? Bueno, es algo más simple, más no requiere tanto documento o en veces ni revisar el crédito. Básicamente es nomás lo que usted reporta a su prestamista, o sea, el prestamista, la persona que está para preaprobarlo o precalificarlo, del banco o de compañía de hipoteca. Ahora, esta persona no le pide mucho cuando se trata de precalificado. Es algo muy simple, rápido y gratis. Ahora, preaprobado es un poco diferente, ya se llena una aplicación y se entregan documentos financieros de usted para ver en cuánto califica para poder comprar una casa. En veces yo le digo a las personas que no vale la pena ir a ver una casa, digamos, de 600 mil, cuando usted solamente califica para 450. Es pérdida de tiempo para ambos y es mejor estar preaprobado porque así ya se mira en esos precios las propiedades adecuadas. Y es por eso es muy importante hablar con un prestamista, que es básicamente el primer paso para poder saber si califica para una compra de propiedad. Espero que esto les haya ayudado en algo. Cualquier cosa, pregunta, bienes y raíces, yo estoy disponible siempre. No, otra cosa, yo soy mentor, hago mentoría de negocios en servicio al cliente. Si ustedes están comenzando un negocio o tienen alguna pregunta sobre el negocio, con gusto yo les puedo contestar, nos podemos reunir. También si necesitan sus empleados, entrenamiento en lo que es servicio al cliente, yo estoy disponible para ayudar también. Bueno, espero que hablemos pronto y hasta la próxima vez. Hasta luego.